Esta música es real. Está que tranquilo, que él me está llamando y me está montando de una gente ahí. Y ahí yo voy a sacar mi chelita de una vez, porque tú sabes que estoy atrás y tengo que pagarle su dinero a ese muchacho. Sí, porque esa gente me está hablando que esa gente son unos duros. Ya. Que esa gente, mira la llamada, ven, que él loco no se va a morir ni nada. Un salami. Ajá, la orden. Allá, ¿qué es lo que es, mi hermano? Ya te iba casi ejecutando. Nah, aquí tú sabes, hablando con el hombre, ¿tú me entiendes? Oh, how are you? Oh, very good, very good. Oh, te conozco. Chéverísimo. Sí.
Pero tú estás seguro que la gente son duros, sí, una gente que son lo que son, porque no quiero vuelta. Él me está montando pila aquí por vaina, sí, ¿tú me entiendes? Uno no puede estar adivinando ni nada de eso. Yo tengo los niños aquí y tengo también las herramientas y todo, tengo los juguetitos. De eso me encargo yo entonces, me da los datos y procedemos. Gente, ¿estamos para eso? Dime, ajá. De cosas. Tú no sabes cómo es la vuelta. Tienen que buscarte una gente que sean duro, mi hermano. Ya. Yeah. No, que no queremos vuelta, para lamentar vaina, que al final, al final esto es sangre. Tú no sabes que salen todos los rebotes y toda la vaina y después involucran a uno por nada. Te va a hacer, búscate, sí, si son duro, vamos a romper entonces, dale. Pues yo te llamo, mi hermano, está todo. Finiquitamos así, ok, me dan las coordenadas después y todo. Tírame un mensaje. Me ha llamado, sí, ya. Tírame un mensaje ahora mismo, está todo con Dios. Bueno, güey. Trata de tú hablar con él y ya toma. No hay que montarle, loco, no. Vamos a esperar a que tire el mensaje. Bueno, muchachos, no quiero ningún error. Aquí no puede haber falla. Así que este procedimiento tiene que dar muy buenos resultados. El gobernador quiere resultados y resultados es lo que le vamos a dar. Así que, por favor, todo el mundo concentrado en su vaina, en su trabajo. Vamos a cuidarnos, vamos a echarle bola a la vaina. Mano. Pero muchachos, ya saben, ayer se escapó el mamagüevo gato, hoy no se puede escapar nadie, porque si no estamos jodidos y si se escapa uno más, roba la cabeza mía. Roba la cabeza de todito ustedes. Pónganse las pilas, hoy es el día, vamos por ello. ¿Sabes qué? Nos estamos jugando la vida. Es ahora o nunca. Así que vamos a echarle bola. Vamos. Rico, tranquilo, que con lo que tenemos aquí curamos esto, tres weón. La verdad se está complicando durísimo. Rico, arrechamente, weón, tenemos que buscar una solución. El muerto se volvió fue loco, fue buscando una cura, terminó secuestrando a la doctora de coño de su madre esa, no sé qué coño de la madre lo que está pasando. Rico, pero tú eres loco, tampoco se va a dejar agarrar. Eso es mentira, a mí me llegan un poco de tipo y me echo plomo con ellos también. Estoy cansado ya de la huevada, marico. Eres loco. Todo tiempo la misma vaina, la misma lírica. Bueno, hermano, pero esa es parte del trabajo de uno, andamos en la calle buscando el billete. Llamando, marico. ¿Aló? ¿Qué? Que vamos a dar un coñazo, o sea, se fuguen. Ayer se nos fugó el gato,
hoy que estamos, no estamos haciendo nada, nos estamos tirando la soga al cuello nosotros mismos. Tengo que dar respuesta, vale. Tengo que dar respuesta al gobernador de inmediato. Vamos a hacer una cosa, Rey. Llámate a Luis Plaza y dile que mande una unidad para acá que custodie esta zona por lo menos hasta que caiga el sol, para nosotros poder circular. Vámonos, pues, cuidado, vale. Cuidado. Pues, coño, ven nada, ven nada. Sí, aplausos. ¡Inspector! ¡Dime! ¡Inspector! ¡Ven, ven, ven! ¿Qué era lo que conseguí aquí? No. Ah, tenemos una caletica, coño madre. Uh-huh. Pero vamos saliendo, muchachos, vámonos, que aquí... que no hay nada. ¡Vamos, no, pues, vamos, pues, vamos, pues! Eso es todo lo que había, ¿dónde estaba eso? Sí, aquí, no hay más nada. ¡Vale! ¡Voy! ¡Vamos! Oh. Agarré. Pero ya tú sabes cuál es el procedimiento. Muévela ahí, muévela ahí. Creo que hermano, más o menos. Háblame. Me mando brinco y por ahí, dígalo. Ay, eso está feo, weón. Estaba preso, weón. Oye, háblate claro. ¿Tú estás caído, chamo? Caído, marico. Caído, preso, preso, weón. Me metieron una pela, pero... Ah, pero ¿y por qué, pues? Coño, yo estaba en el rancho con el gatico, ¿verdad? Ajá. Llegó un operativo que yo pensé que ahí no pasábamos. El gatico se piró. ¿Qué le cayó a la policía completa, allanamiento? Un allanamiento, candela, con todo, caído, hermano, caído. Me agarraron, se dieron unos menores. Tienen una pela. Ma, una escúchame salsa. Acá. ¿Y por qué te dijiste? ¿Cuál era tú para que te soltaran? ¿Qué pasó? ¿Qué te dijeron? Coño, el mamagó, Rajuela llamó, ajá, me soltaron. Pero marico, eso no es lo peor, ¿oíste? Pendiente con lo que te voy a decir. Me tenían en un cuarto, aparte de la pela que me dieron, en la oficina del comisario hay una cartelera donde nos tienen nombrado como la banda de los insoportables, ¿viste? Mierda, hermano, no me digas. Bueno. Eres el cabecilla de la banda. Tienes una cruz en el medio del coco. Sale el gato, sale el causa, sale el chino. Todo, huevón. Ah, y todo. Que, escúchame, ¿qué dicen allá del brinco ese que hay de que secuestrar a la tipa esta? Coño, loco. Mira, 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 comiendo. Mira, te bueno, te cuento. Cuando me están dando la paliza, logré escuchar, pues, coño, una huevona. Digo, la tipa, yo creo que era la tipa. La están interrogando. Oye, la tipa que yo secuestré estaba ahí, la que yo me llevé rey. ¿Está en el comando ayer? Coño, mano, mira. La tipa la tenían ahí. Yo logré, medio levanté así, logré ver algo y escuché que la tipa la están interrogando de que... Y es la tipa, mano, la que tú secuestraste. Mierda. Coño, loco. La banda de los insoportables, debemos estar por todos lados, ¿viste? Estoy nuevo ahora, vale. No joda. ¿Ah? Es la locura, chico. No. Si ves la cartelera, no joda, weón. Te muere. Ah, ¿qué más te decían los policías? No, hombre, que nada, interrogándome. Marico, te voy a hablar claro, no dije nada, weón. Nada. Interrogándome que dónde estabas tú. ¿Cómo no se acaré muerto? Yo no conozco a ese tipo, pana. Y yo le decía que no sabía, que no te conocía. Me hablaron de la fiesta donde estuvimos todos. Ajá. Me hablaron de esa rumba, weón. Habían Paco ahí infiltrado, weón.
chamo, Miguel, está bien. Entonces esa tipa también está jugando en llave con ellos, weón. Porque esa tipa también estaba ese día ahí. Esa tipa me llegó a mí hablándome que quería un trago. Esta tipa la vi yo en la prisión. La vi en el asalto, que nos lanzamos cuando tú mataste al tipo. La vi ahora en la rumba. Ahora tú me estás diciendo que la tipa, o sea, estaba denunciándome. Maldita perra, tenía que haberla matado ayer, chamo. Coño de su madre. Marico, pendiente con la tipa, weón. Pendiente, bro. Mira. Estamos metidos, weón. Que lleguen los demás muchachos, vienen ya, por ahí. Ya vienen en camino ya. Coño, el vale, causa ya en el desastre, que este huevo nada. Va a tener pelo de paciencia, eso vienen por ahí. Así que esto lo es. Ok, viejo. Ay. Entonces. Soy yo. Oye. Cuidado. ¿Qué pasó? Habla, pues. Vamos a tratar sobre el asunto del huevón este, vale, care muerto, no joda. Ah, ponerse a secuestrar a nadie en una mierda por allá. Cuéntame, para ver cómo es la mierda, porque nos pone a nosotros en peligro de esta vaina. No, pero es que no sabemos dónde está, no hemos ni hablado con muerto ni nada. Está la desaparecido. Madre, vale, entonces. Por eso yo te voy a ser sincero, a mí tampoco me parece, pero uno no sabe lo que le haya pasado conmigo tampoco para poder secuestrar a la tipa. A nosotros nos cayeron ayer también, weón. Tuvimos que salir tirándote en una lancha y todo. Yo lo que digo es lo siguiente, mira, nosotros no matamos gente por matar a nadie, ni secuestrar a nadie. Cada quien que corre con su responsabilidad, pero que no nos ponga a nosotros, coño, a bailar en un tucero. No seas huevón, vale, nos jodan. No, pues vamos a tener que sacar ese tipo de la mierda, ¿a quién vale vas a sacar? Propio, pues, el huevón ese que se puso... Oye, yo te voy a decir una vaina. Nosotros sin el muerto no vamos a chambear, pues, para hablarte claro. Como un combo, compi. Sí, es fácil. Como un combo. Ahora, claro, después que sacaste, oh, que lo sacaste a toda la cárcel, así vas a botar al muerto. Ah, cuatro contra tú. Uno. Está bien. No es eso. Bueno, no, yo no quiero mi billete. Hermano, tu billete se quedó en la caleta. Yo quiero mi billete en mis manos. Yo quiero mi billete en mis manos. Pasa, huevón. Gracias, marico, chico. ¿Qué pasa? Mira, hermano. Déjate la mamá huevá. Aquí va a terminar todo bien feo. Vamos, bájale dos a la vaina. Baja tu mierda y más nada. Vámonos, bájame esa mierda ahí, es lo que es. Suéltame, vale. Vamos a cambiar un capo entre nosotros, huevón. Y es por la misma mamá, hueva. ¿Tú le llevas muy alto, viejo? ¿Qué te pasa a ti? El billete primero. Yo quiero trabajar con el tipo. Yo quiero mi billete. Es que tu billete está, pana. ¿Pero dónde está? Yo no quiero ver. Por la misma mamá, hueva. Yo tampoco me voy a estar cargando todo el tiempo esta vaina, Ángel. Eso es mentira, gatico. Tú estás claro, oíste. ¿Qué bájale dos, mano? ¿Qué bájale dos? Mano, ¿qué te pasa a ti? Pues voy a guardar la bicha. ¿Quién eres tú para guardar la bicha? Mira quién viene allá. Mira quién viene allá. Ahí está. Ahí lo tienes. Bueno, ahí tú mismo bótalo, pues. Ahí viene, pues. Ahí viene el sigue tú lo que vas a decir, ya. Ahí viene. Dile tú, pues. No, da. No, compa, que no, este viejo la lleva muy alzada, huevón. Yo como me está cargando este viejo en estos momentos, huevón. Ah, ¿qué pasó, hermano? Ay, porque este tipo me está apuntando. ¿Por qué tú me estás apuntando? Baja, baja ese cojonado, baja. Yo pirado, pues, tú no viste la noticia ayer, pues, tú me llamaste. Claro, causa, claro. Ah, tú me llamaste. ¿Cuál es la mamaguada que tiene un bicheteo así, pero un poco de bicha en la mano? Y tipo ofendiéndome, me puso la pistola en la cara y todo, huevón. Mire, hermano, te voy a explicar qué fue lo que pasó. Vaina, que tú no vas a seguir con nosotros en esta huevonaza. Viejo, yo te... Escucha, yo le dije una vaina, chamo. Nosotros sin el muerto no vamos a chambear, pues. ¿Y cuál es la base de que yo no voy a poder seguir trabajando? Coño, estás muy desordenado en tu huevonada. Aquí no matamos gente, aquí no secuestramos gente. Aquí no hacemos esas huevonas, nos pone en juicio a nosotros, bailando en un tucero. Pero son cosas que pasan. Mi billete. Coño, viejo, el billete está... Ya va, eso a lo mejor me calma un poco Ya va, coño, pero te puedes callar un momento, pana. ¿Los relés dónde están, causa? En la caleta que tú me diste lo dejara. ¿Y qué pasa? Porque no lo podemos ir a buscar. Hermano, eso está fundido de policía, oye. Allá nos cayeron un poco de moto, un poco de tipo de inteligencia. Entonces, que nos caigamos. ¿Ah? ¿Para cuándo está el billete, pues? No, viejo, cálmate.
Para mañana tu billete. Bueno, me sacaste la huevonada, coño. ¿Cómo vas a estar secuestrando a nadie? Esa mujer, coño. Esa tipa, yo no secuestré a nadie. Esa tipa está en su casa ahorita. ¿Me entiendes? Yo ayer me pegaron unos policías en ese supermercado y tuve que agarrar a ella de reír y me la llevé. ¿A ti te gusta esa jeva? ¿Qué coño es, vale? Vaya, que si no te sabes o no, eso no es tu problema ni el problema de nadie. Sí, pero te juego, mira, tú no ves nada en la realidad de la huevonada. Está en juego la seguridad de nosotros, la vida de nosotros. Todo lo que es preso por otra vez después. Ahora tiene que pedirle permiso a él para enamorarse. Una vaina, joda, huevón. Una vaina sentimental. Habla claro, vale. Pasar frío y calor, cruzar montañas bajo el brillo del sol.